En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Palabra del Señor. Esta generación pide un signo. Y el Señor responde: pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Las palabras que dirige Jesús a su auditorio son duras, queridos hermanos. Expresan hartura ante la dureza de corazón de algunos. ¿A quién van dirigidas? Jesús ha realizado milagros variados, ha hablado con entusiasmo del reino de Dios, ha dado señales de que su mensaje está asentado en Dios y viene de Dios, ha realizado milagros, y sin embargo la reacción de algunos oyentes, los jefes religiosos del pueblo, sigue siendo la sospecha, el rechazo. A esas personas desconfiadas, autosuficientes, van dirigidas esas expresiones chocantes en boca de Jesús. Para entender mejor el pasaje, es bueno recordar algunos momentos que nos narra San Lucas en este capítulo 11. El contexto de esta escena, en concreto, viene precedido de acusaciones que dirigen contra él. Ante la expulsión de un demonio, se le acusa de hacerlo por virtud del príncipe de los demonios. Y la reacción de Jesús es asegurarles que no habrá esa señal que sus enemigos le exigen con frecuencia para aceptar su mensaje. Ahí hay una reacción también fuerte de los jefes. Prefieren arguir con sin razones a dar el paso de aceptar la presencia de Dios en Jesús. Hoy quizás hay más que en otros momentos personas religiosamente inquietas, pero no dan el paso de la aceptación de Jesús como Dios. Quieren encontrar argumentos definitivos que destruyan sus dudas e incertidumbres para dar el paso de esa aceptación. La desconfianza escéptica que nos rodea, queridos hermanos, busca razones obviando la realidad de los hechos de Jesús, pero como afirmaba un escritor, de Dios no se puede huir. Si le afirmas, lo amas. Si quieres suprimirlo, lo reconoces. Se diga lo que se diga, no se hace sino hablar de Dios. ¿Y de qué otra cosa se podría hablar sino de Dios? Vivamos el día con ilusión, queridos hermanos, tratando de responder a su llamada. Cuando aceptamos su palabra y nos dejamos guiar y transformar por ella, la conversión se va haciendo realidad en nuestra vida. Se trata de ir dando pasos en esa dirección. ¡Feliz día!